Es importante las multas porque de esa manera el pueblo toma conciencia, pero también conociendo la, el problema socioeconómico de nuestra ciudad, pensamos que es necesario ver un punto medio. Y es por eso que queremos crear escuelas de capacitación vial donde el infractor puede rebajar su multa hasta un 75%. En esas escuelas el infractor recibirá, recibirá clases especiales, sobre todo para que tome conciencia. Mirará videos de fatalidades reales que ocurren todos los días en las ciudades, en la ciudad y calles de nuestro Guayaquil. En la Policía Metropolitana queremos cambiar en su totalidad el funcionamiento de la misma. Queremos un policía metropolitano que sea un verdadero servidor público. Estos recibirán talleres y charlas para especializarlos en relaciones humanas. Cada policía metropolitano llevará una cámara para de esa manera darnos cuenta el trabajo que están haciendo con la comunidad. Por otro lado, es importante que los comerciantes informales se registren ante el municipio para que también se les explique el por qué no pueden estar en el casco comercial. El accionar del policía metropolitano en la primera infracción será solamente de advertir al infractor y removerlo recordándole el por qué no puede estar en el casco comercial. La segunda infracción llevará una multa eh, para recordarle nuevamente que está infringiendo una ordenanza municipal que debe de cumplirse. Y la tercera ocasión que este infrac infractor no cumpla con la ley, su mercadería será removida y la única manera de recuperarla será haciendo servicio comunitario hasta que tenga conciencia y que sepa el por qué el municipio tiene la obligación de precautelar el casco comercial.